Buenas noches. Buenas noches, un gusto, bienvenidos. Estaba haciendo un poquito de espera, pero quizás ya vamos a, estamos ya a 3 minutos y estamos a 13 participantes. Entendería que no tenemos ni la mitad, entonces por eso los estaba esperando. Un gusto, licenciada. Qué bueno que volví a tocar con usted. Buenas Qué noches. bueno, buenas noches, mucho gusto. Ajá. Excelente, qué bueno que nos vemos de nuevo. Buenas noches a todos y bienvenidos, un gusto. Estaba haciendo una esperita. Pues aquí por esta zona de San Salvador está, no está lloviendo tanto, pero está, hace un poquito, sí estuvo lloviendo un poquito más fuerte, pero a lo mejor en las zonas hay dificultades. A veces no nos carga la plataforma a tiempo, pero vamos a iniciar. Ya estamos 15 participantes. Bien, entonces pueden apreciar que en la sesión de hoy vamos a hablar sobre siempre la función sin. Yasmín, buenas noches. Un gusto. Vamos a continuar hablando de la función sí, esta vez anidada. Ayer estuvimos hablando de la función en su uso básico, en su uso natural. Veremos ahora la función sí anidada. Pues cuando se habla de anidamiento, hace referencia a la práctica de unir varias funciones en una fórmula. Buenas noches, Katherine. Pero ahorita ya nos está saludando. Muy bien. Entonces, ese anidamiento es precisamente unir varias funciones en una fórmula. La función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema. Ya nos hemos dado cuenta que la función sí evalúa dos condiciones, es decir, tiene una prueba lógica y que puede dar no más dos resultados, o verdadero o falso. La función sí por sí sola. Por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. Si bien es cierto, ese es el número que permite la función tener 64 pruebas lógicas. Pero lo recomendable, o sea, creo que en ningún momento se podría llegar a utilizar el máximo, porque al final, de tan útil que puede ser la función, sí. Al final nos podemos enredar dentro de tanta prueba lógica. Quizá lo recomendable sería nomás utilizar tres pruebas lógicas. Si bien es cierto, se pueden muchas más, ¿verdad? Hasta donde la necesidad requiera. Se pueden utilizar más. De hecho, los ejemplos de hoy se utilizan varias pruebas lógicas. Pero quizá lo recomendable y lo saludable es utilizar tres
para que nosotros mismos no nos enredemos en las pruebas. Excel no se va a enredar. Nosotros tenemos que estar muy clarísimos a la hora de ejecutar o de indicar esas pruebas lógicas. Pero bien, a medida vamos practicando, la experiencia nos va llevando a utilizar las pruebas que sean necesarias. Este es un ejemplo. Aquí está un sí, dos, tres sí. Hay tres condiciones. No tenemos como una tabla de criterios así aparte, pero en esta función podemos leer que para las puntuaciones menores a 600, el resultado es malo. Para las puntuaciones menores a 750, el resultado es promedio. Y para las puntuaciones menores a 900 es bueno. Y si no se cumple ninguna de estas, pues es excelente. Ahí están entonces las puntuaciones y la función sí, anidada. Veamos los ejemplos que nos aparecen en la plataforma. Ya hemos descargado el archivo y vamos a verlo. Dice en la indicación, ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Se observa la lista de empleados, los indicadores de mantenimiento en un determinado mes, un determinado año, las órdenes de trabajo, las creadas, las completas, y las faltantes, que en este caso ya nos trae la plantilla, la fórmula. Dice que los faltantes van a ser las órdenes creadas menos las completas. En la eficacia se está midiendo la eficacia, multiplicando las completas por el 100% y dividiéndolas entre las creadas. Ese es el porcentaje de eficacia. De acuerdo a ese porcentaje de eficacia, hay una calificación que puede ser deficiente, regular, bueno, excelente. En la condición, dice que si hay órdenes entre... Aquí está tomándose 9. Las órdenes creadas varían entre 40 y 45. La condición es liviana. Si las órdenes creadas están en el rango de 45-55, la carga laboral o la condición es normal. Si las órdenes creadas están en el rango de 55 a 60, hay una sobrecarga laboral. Y la otra cosa, el turno. Aquí ya están los turnos de trabajo establecidos. El 1 es para la medianoche. Aquí ya nos dan las funciones ya hechas. 2 para la madrugada, 3 para la mañana, 4 para la tarde, 5 tarde-noche. 6 noche. Podemos observar la anidación de la función, ¿sí? Entonces, digamos que lo vamos a ir haciendo así como en el ejemplo. Estamos empezando con la calificación, que sería deficiente, regular, bueno y excelente. Entonces, utilizamos la función sí cuando tengamos varias pruebas lógicas. Entonces, la prueba lógica sería
que si este porcentaje es menor o igual a 60, si eso es verdadero, nos va a enviar un mensaje de deficiente. Si esto no se cumple, tenemos que hacer otra pregunta. En el valor sí falso, colocamos el otro sí, porque nos hace falta seguir evaluando. Entonces, colocamos el otro sí y la prueba lógica sigue siendo la misma celda. La prueba lógica es si es menor a 70, si eso es verdadero, el mensaje sería regular. Todavía tenemos más criterios por preguntar. El valor sí falso, tenemos que hacer otra comparación, que si la eficacia es menor a 85, que nos envíe el mensaje bueno. Y el otro valor falso sería, a ver, aquí me faltó el sí, por eso no me resalta, porque aquí me faltó el sí. Eso le iba a preguntarle, que si no llevaba ahí. Buenísimo, está muy atenta. Ahí me hacía falta el sí. Entonces, esa es la prueba lógica, ese es el valor verdadero. Y en este momento, como ya solo tenemos un criterio para evaluar, podríamos ya de una vez colocar el último criterio. Ya no sería necesario hacer otra prueba lógica, porque tenemos cuatro criterios, ya pusimos tres: deficiente, regular y bueno. Como solo hace falta uno para evaluar, podríamos ya de una vez colocar el valor que nos hace falta, que es el único que hace falta. Si no se cumple deficiente, ni regular, ni bueno, entonces va a ser excelente. Voy a cerrar los paréntesis. Este sería para este sí. Los paréntesis de colores me van determinando cuántos paréntesis voy a ir cerrando. Este rojito va con este sí rojito. El otro paréntesis es el negrito. Cuando ya tengo el paréntesis negrito, es el último que se debe cerrar. Entonces, cuando presionamos, ya tenemos, dice que 76%, ahí pasó algo. Porque el 76% nos tiene que dar que bueno. Aquí dice 62 y dice regular. Veamos qué ha pasado acá. Menor o igual a 60, deficiente. Menor a 70. Regular, menor a 85, bueno, y lo demás, excelente. Vamos a ver qué he escrito mal. Menor o igual, menor o igual, menor. Vamos a ver qué tiene la que ya venía en la plantilla, menor o igual. Aquí dice menor o igual, yo no le escribí menor o igual, no debería de presentar. Menor o igual a 60, incluye el 60. A ver, le voy a colocar igual a 70. Igual a 70, regular. Menor o igual a 85. Bueno, y si
todo esto no se cumple, es excelente. Me sigue dando deficiente, que es No sería mayor a 85. sí, en la plantilla así está la fórmula, ¿verdad? Mayor 85, deficiente, regular, bueno, excelente, porque está evaluando justamente los cuatro valores, ¿verdad? 60, 70, 85. Aquí está evaluando dos veces el 85 por los criterios, ¿verdad? Menor a 85 y mayor a 85, más debería de funcionar. Le voy a agregar entonces la otra condición. Igual a 60, menor o igual a 70, menor o igual a 85. Ya tenemos uno, pero lo voy a hacer. Sería este valor a 85. Entonces, eso nos va a dar excelente. Recuerde que el valor sí falso no podríamos ponerlo, porque en este caso sí ya no sería necesario escribir el valor sí falso, porque ya tenemos las cuatro condiciones. Veamos qué pasa, como abrí otro sí, tengo que asegurarme que el paréntesis último sea negrito. Uy, uy, algo pasa aquí, va. Voy a hacer esto. ¿Qué de diferente tiene lo que estoy haciendo? Quiero ver. Menor o igual. Pues esto era, lo que pasa que es correcto, no es lo mismo encontrar un 60 como un número natural que un 60%. Ese era el error. Entonces, imagínense, ¿verdad? Entonces, yo quiero insistir en este sí. Lo que quiero mostrarles es que algunas veces en realidad no es necesario. Cuando ya tenemos solo un punto por evaluar, no es necesario poner el otro sí. Entonces, por eso quiero insistir con ese valor. Aquí porque yo le dejé un paréntesis de más, no le borré como le borré un sí, pero no le borré el paréntesis. Entonces, ay, esa era la cosa o sea, eso es lógico, ¿verdad? Y repito, no es lo mismo encontrar un número 76 como número natural a encontrar un 76%. Son números diferentes. Entonces, ahí estaba la situación y eso es lo que quería mostrarles. En la plantilla evalúa los cuatro criterios, lo cual está correcto. Pero yo quise mostrarles de que se pueden evaluar solo tres criterios para ese ejemplo. Y como el excelente, aquí sí tenemos valor sí falso. En este no se coloca un valor sí falso. Allí no hay ningún valor falso para este sí. En cambio, acá sí. Evalué solo tres y el restante, el que nos quedó,
ya lo puse como valor falso. Y eso pues ya podemos arrastrarlo, ¿verdad? Para que funcione para las demás. Y después se puede hacer con la condición que si estas órdenes están entre esos rangos, pues que diga normal, que diga liviano, que diga sobrecarga, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar eso. Las órdenes creadas, este valor, si esas órdenes creadas son menores a 45, todavía no coloco el valor verdadero porque nos hacen falta dos criterios más. Entonces, en ese valor verdadero escribo el otro sí. Y la prueba lógica es, a ver, el valor verdadero sería liviano. Este valor es menor a 45, es liviano, pero si es falso, vamos a volver a evaluar que si esta celda es menor a 55, entonces que nos diga normal. Y aquí viene el valor si falso. En la plantilla está evaluado el valor de menor a 60. Pero aquí es donde yo les digo que cuando ya tenemos un criterio, ya solo nos queda un criterio por evaluar, ya lo podemos poner como valor si falso. Entonces, ahí sería sobrecarga el valor si falso. Entonces, cierro el primer sí y cierro el segundo. Dice que 45. Cuarenta y dos liviano, 54 normal, 56 sobrecarga. Entonces ahí pues igual podemos ya arrastrar y esa es la condición para las órdenes de trabajo creadas. Lo mismo ocurriría para que nos muestre el turno de trabajo. Estos criterios ya tienen que estar como bien establecidos. Y allí solo es igual de ver este número, ¿verdad? ¿Qué turno le corresponde como para que nos dé la descripción? Entonces allí, aquí va a llevar el primer sí. Si este número es igual a 1, entonces medianoche. El valor sí falso, nos hacen falta más criterios. Ponemos el otro sí y este número es igual a 2, entonces madrugada. En el valor sí falso nos hacen falta más criterios. Este número es igual a 3. Ya. Todavía nos hacen falta más criterios. Ponemos el otro sí. Este número igual a 4. Tarde. L10 igual a 5, que voy a hacerlo más. Entonces, tarde, noche. Y como ya solo nos queda un criterio, ese va a ser el valor si falso, que sería noche. Y he abierto 1
dos, tres, cuatro, cinco. Sí, voy con los paréntesis. Uno, los colorcitos nos van determinando. Dos, tres, cuatro, y en todo caso esto también nos va ayudando. Cinco, ya el paréntesis negro al final. Sí, es uno medianoche. Y Sí. perdón, y Sí, el sí. valor si falso solo lo podemos poner hasta que ya vamos a poner el último criterio. No nos podríamos ahorrar a ponerle el sí, paréntesis, L10, por ejemplo. Solo hasta que ya ponemos el último criterio le podemos poner el sí falso. Sí, fíjese que es lo que les decía, porque vaya, la que viene en la plantilla incluso viene un poco más larga, porque si usted se fija, está evaluando 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, que son los 6 turnos. Entonces evalúa el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si usted se fija en los valores falsos de cada uno, va otro sí. En todos los valores falsos, va otro sí. Aquí al final es que ya no hay un valor falso, porque ya no hay criterio. Y como el valor falso es un argumento opcional, entonces no importa si lo ponemos o no. Entonces, en este último sí, si usted se fija, este es el valor verdadero. Pero aquí ya no hay valor falso. En ninguno de los casos, mire, no hay valor falso. Así como venía la fórmula en la plantilla. Está evaluando todos los turnos, todas las opciones. Entonces, lo diferente que estoy haciendo yo es que estoy aplicando un valor falso en el último criterio. Estoy evaluando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ya no estoy evaluando el 6, porque para mí es el último criterio en el que si no es 1, si no es 2, ni 3, ni 4, ni 5, por ende va a ser el siguiente. Ya no lo evalué. Por eso ya de una vez en el último puse ya el turno descriptivo, que es la noche. No sé si si logré aclararle su duda, si le ayudé con un poquito de la diferencia que hice yo nada más. Sí, está bien. Que la duda que tenía, yo pensé que, digamos, si podíamos poner solo el primer sí, por decirle así, y el de, y de ahí todos los demás, solo por ejemplo, madrugada, mañana, tarde, solo entre paréntesis. Pero no, ya lo entendí. Gracias, Liz. Muy bien, Catherine, qué bueno. Entonces, así es otra manera de cómo lo pueden utilizar, ¿verdad? Por supuesto que pueden usarlo como viene la plantilla o como yo solo lo hice un poco diferente al final para que también sepan que se puede utilizar de esa manera. Bien, vamos a ver. Perdón, otros ejemplos de esta función sí anidada, entonces. Veamos aquí otros ejemplos. Voy a recurrir a mis apuntes. Vamos a ver aquí en las fórmulas. Digamos que quisiéramos utilizar ser una copia de esta hoja. La voy a modificar un poco para agregar, por ejemplo, algunos valores más y hacer otro ejemplo. Siempre con funciones anidadas. Voy a hacer clic derecho acá.
mover o copiar, crear una copia y le voy a decir que la mueva al final. Entonces, ahí ya estoy creando la otra copia, pero voy a modificar esto. Por ejemplo, le voy a quitar estos datos y por lo menos no nos dio error. Ya me esperaba un montón de errores aquí porque había eliminado los datos. Vamos que vamos a escoger acá, qué sé yo, ventas, porque es que esto es como lo más tradicional. Copiamos el formato. Y aquí, si ustedes recuerdan, quiero ver aquí, no quiero combinación. Voy a hacer esto. Si ustedes recuerdan, si quisiéramos generar números aleatorios, recuerden que utilizamos una función que se llama aleatorio.entre para generar números de ventas, por ejemplo, entre 1000 y 10.000. Entonces aquí hago esto. Ahí voy a copiar esos datos, los voy a pegar únicamente los valores para que queden establecidos. Y vamos a ponerle signo de dólar porque eso es bien. Entonces aquí le vamos a poner y hagamos rangos. Rangos de comisión. Los criterios tienen que estar como bien claros, ¿verdad? Digamos que si, como está entre 1000 a 10.000, digamos que si ha vendido más de 5.000, le corresponde que sea más, que si ha vendido más de 9.000, le corresponde un 20%. Que si ha vendido digamos que está en ese rango entre, sería entre 7.000 y 9.000, ¿verdad? Ese sería el rango. Que sea un 15%. Que si es 15.000, que sea un 12.5%. Si es 5.000. Y que si es, vamos a dejarle entre 3.000 a 5.000 ahí. Vamos a dejarle que si es menor a 3.000, pues entonces que 0, 0%. Estableciendo esos rangos de comisión, iniciamos con nuestras condiciones. La función si anidada, si esta venta es mayor a 9.000, pues que haga un cálculo. Le vamos a decir que haga un cálculo de esta misma celda por el 20%. En el valor sí falso vamos a anidar el otro sí porque hay otro rango. Que si es, aquí le vamos a poner a esta venta, vamos a poner menor a 9.000. Aquí quizás le vamos a poner mayor o igual para que lo incluya, mayor o igual, y aquí le vamos a poner menor a 9.000. Olvide el sí, ahí hay un sí, esa es la probabilidad. Que si eso es verdadero, entonces que multiplique la venta por el 15%.
El valor si falso, nos hace falta otra prueba lógica, que esa venta sea menor a 7.000. Es que la venta la multiplique por 12.5. Y nos hace falta el otro valor, que si es menor a 5.000, uy, voy a aceptar la corrección y voy a editar la fórmula nuevamente. Sé si es 5.000. Que esto lo multiplique. Aquí creo que nos hizo falta un porcentaje, ¿verdad? Los mayores a 9.20, entre 7.000 y 9.000, que sea 15%. Menores a 9, de ahí los menores a 7. Aquí creo que nos ha faltado un porcentaje, ¿verdad? Le puedo poner, por ejemplo, no sé, 18 quizás aquí. Ponerle 15 aquí. Acá ponerle que lo multiplique por el 12. Y hace falta el 5. Y acá, pues, que el valor si falso sea 0. Que sea 0. Y ahí voy a cerrar un paréntesis. Si es mayor o igual a 9.000, 20%. Si es menor a 9.000, 18. Si es menor a 7.000, 15. Si es menor a 5.000, 12, 5. Y en caso contrario, que sea 0%. Esto es mayor a 7.000. Por lo tanto, tendría que quedar en el rango del 18%. Y vamos a ver, esto multiplicado por punto 18, exactamente lo ha multiplicado por el 18%. Esto es menor a 7.000, tendría que ser por el 15%. Si esto lo multiplico por el 15%, ah, aquí tenemos algo. 6.000 es menor a 7.000 y decíamos que esos fueran multiplicados por el 15%. Más este valor multiplicado por el 15 nos ha dado 963. Vamos a ver, aquí hay una prueba lógica que arregla. Está multiplicando este valor porque es un valor menor a 9.000, lo está multiplicando por 18. Entonces, este valor por punto 18, ajá, le está dando el punto 18 que solo aplica para los mayores a 7.000. Aquí tendríamos que hacer esta modificación. Para los mayores a 7.000, a ver, vamos a hacer. Voy a hacer el rango 9.000. Y así me voy fijando solo en los valores o en los rangos o límites superiores. Vamos a ver, 9.010. 2, 3. 1, 2, 3. El otro era 1, 2, 3. El otro era 3.000, 5.000, 9.000, 7.000, 5.000, quiero ver,
Vas a ponerle, a ver, mayores, nada, 9.000. Mayores. Vas a poner entre 9.000 y 9.000. Aquí creo que tengo. Vamos a ver. Los límites son los que me están fallando aquí ahorita. Vamos a poner. 7.000 está, menor a 5.000 está. Y el otro que sea cero. Estamos diciendo que. Quizás le falta el ponerle el por ciento al cero, no. No debería porque, vamos a ver aquí, no debería porque este digamos que ya es un valor si falso en el que si la venta es menor a esto, o sea que si es menor a 3.000, pues que me dé un 0%, ¿verdad? Entonces, quizás no estaría ahí. Las pruebas lógicas son las que hay que revisar. Hay que revisar las pruebas lógicas y voy de nuevo. Aquí están los rangos, 9.000, 10.000, 7.000, 9.000, 5.000, 10.000, 3.000, 5.000. Incluso aquí me hace falta el rango de que si es 20, 15, yo agregué uno de 18. A los menores a 9.000. Vamos a ver. Voy a cambiar esas pruebas. Voy a ponerle que si esto es menor o igual a 10.000, que lo multiplique por el 20. Si esto es menor a 9.000 por el 18, si esto es menor a 7.000 por el 15. Si esto es menor a 5.000 por el 12 y lo demás que le deje cero. Entre 6.000 tendría que estar multiplicándolo por el 12.5. Eso por el 12.5%. Y aquí le está sacando el 15, le está sacando. Esto por el punto 15. Nada, tampoco le está sacando. No, no, no. Veinte, 18, 15. Y si no, vamos a tener que cambiar en manejar mejor los mayores y no los menores. O sea, que mejor vamos a empezar. Que si esto, voy a cambiar, lo voy a hacer como al revés, digamos. Que si N10 es mayor. Sí lo tenía, pero. Voy a manejar mayores, digamos, si es mayor o igual a 9.000, entonces que lo multiplique por el 20, si es mayor a 7.000, que lo multiplique por el 18, que si es mayor a 5.000, que lo multiplique por el 15. Que si es mayor a 3.000, que lo multiplique por 12.5 y de ahí que sea por cero. Esta modifiqué, ¿verdad? Mayor. Aquí hay un 4.000. Ay, ay, ay. Las pruebas lógicas están. Debería de caer aquí en 12.5. Esto por 12.5%.
Está calculando eso por el punto. Sí. Él está sacando el 15%, entre 5.000 a 7.000. Y estamos diciendo que sea, a revisar aquí. Reviso los apuntes y no veo la el error, veamos. Mayores, todos están mayores a un límite, 15 mil, 15 mil. Era 9.000 por el 20. El de 12.5 no es mayor a 3.000. 12.5 mayor a 3. Este. El otro, ¿verdad? El 12.5 no tenía que ser calculado si es mayor Mayor a a 3 3.000. mil. Así, 12.5. Pero en el 6.000 dice que tiene que quedarnos. Espérenme, 10 mayores o iguales a 9.020. Allí sí ya nos. Pero digamos, vaya, estamos entre. Digamos ese valor. Que está entre 4.000 acá, pero es que aquí le he dejado, aquí no está como muy claro, dice mayor o igual 9.020, ¿en qué rango cae ese? En los mayores a 3.000, 12.5, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto. ¿Ah? Sí, compañera, muchas gracias. Eso era. Porque vaya, si digamos sigo. Ahí ya tenemos cero. Exacto, porque decíamos que los menores a 3.000, es decir, en ninguna de estas está valorado que diga menor a 3.000, sino que solo está cumpliendo que si no se cumple esta, ni esta prueba, ni esta otra, ni esta otra, como no se cumple ninguna. Por eso nos da cero, ¿verdad? Entonces, en esta otra, 3.000, vamos a ver 3.000 por el 12.5. Ahora sí. Gracias, compañero. Teníamos ese error. Yo no le había dejado aquí mayor a 3.000, le había dejado esta, ajá, le había dejado menor a 5.000. Entonces ahí está, ahora sí, cumpliendo nuestra tabla de criterios de acuerdo a la comisión. Entonces, ahí pues ya deja la comisión dependiendo de la venta. Ahora sí, ¿verdad? Unimos una, dos, tres, cuatro condiciones. Sí. Veamos qué pasaría. Si le dejamos, si utilizamos la función, veamos qué pasaría si utilizamos esta función de sí conjunto. Comprueba si se cumplen una o más condiciones y devuelve un valor correspondiente a la primera. La primera prueba lógica, a ver, la habíamos dejado acá. La voy a llevar para acá. La voy a tener acá para ir viendo las pruebas lógicas, pero sin el igual. Hacer un poquito más acá para ir viendo las pruebas. Si utilizáramos esta función de sí conjunto, la primera prueba lógica es mayor o igual a 9.000. Prueba lógica.
si esto es verdadero, entonces va a ser esa celda por el 20%. Y vean que aquí en la función si punto conjunto, que es equivalente a la si anidada, ahí me pide la otra prueba lógica. Ya no voy como poniendo la función si anidada, sino que ahora voy con la otra que sería mayor a 7000. Y me dice que si eso es verdadero, ¿qué va a pasar? Por 18%. Vean los argumentos de la función si conjunto. Solo tiene dos argumentos, la prueba lógica y el valor verdadero. La otra prueba lógica sería N10 5000. Y si eso es verdadero, por 15%. Y si usted observa, son argumentos entre corchetes porque con una, el único obligatorio para la función si punto conjunto solo es una. Con una prueba lógica que tengamos, ya la función se ejecuta. Entonces, el valor si verdadero, ajá, vamos con la otra prueba lógica que sería 3000. Esta igual a 3000. Y si eso se cumple, entonces es 12.5. Y acá solo cerraríamos un paréntesis porque es una sola función. Veamos si se ejecuta. Ahí vamos teniendo. Aquí dice campo. ¿Qué pasó acá? Porque N10, N11, ¿por qué nos ha dado ese error aquí? Dice El último asterisco, licenciada. ¿Cómo le falta multiplicarlos? N9 por 14, ajá. Exacto, mire, ustedes sí que están. Me encanta que estén así, pero no nos dio igual. Vamos a ver. Y tengo que ponerle la multiplicación. Vaya. Aquí nos dan no disponible, pero no es porque esté malo, sino porque nos hace falta una, ¿verdad? En esta función, yo tengo que colocar el último, que sería en qué momento nos va a dar cero. Este error de no disponible es porque no estoy evaluando aquí los menores a 3000, ¿verdad? Entonces allí faltaría la otra prueba lógica, que sería que si esto es menor a 3000, entonces si eso se cumple, que sea cero. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahí sí tenemos que poner en esa función de si conjunto, usted vea la diferencia, ¿verdad? Esta es la función si anidada y esta es la función si conjunto que nos hace básicamente lo mismo, pero yo creo, bueno, de hecho, la recomendación es mejor utilizar el si conjunto, ¿verdad? Si ustedes leen la teoría de Excel, ¿verdad? Ahí en la parte de la explicación, pues recomienda que mejor se utilice si conjunto, pero ahí tienen las dos opciones. Muchas gracias por ayudarme en este letargo.
Y me encanta porque están prestando atención. Así que qué bueno que estamos buscando la solución. Ahí queda entonces la función sí anidada y la función sí conjunto. Ya estamos a 2 minutos. Sí, ¿alguien iba a decirme algo? Ok. Vamos a llegar hasta acá. Les veo mañana siempre con las funciones lógicas, ¿verdad? Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, un gusto.